7 yaş üzeri için uygundur. Şiddet ve olumsuz ögeler içermektedir. Ahora espera, espera. Aguarda un minuto. Vas a robar, ¿verdad, jefe? Estás bromeando, ¿verdad, Onur? A ti te parece que estoy bromeando. Onur, ¿de qué estás hablando? ¡Anímate! Somos agentes, no ladrones. ¿Qué sabemos sobre el robo? No puedes llegar tan lejos solo por atrapar a Jivan. Lo haré. Voy a ir. Jefe, ¿en quién confiamos? Esta mujer es un fraude, una mentirosa, un peligro. Lo sé, Melek. Ay. Ok, amigos, no olviden que estoy aquí, ¿de acuerdo? Ya no me ignoren. Miren, al robarle a Jivan le causaremos daño material y moral. Dañaremos tanto su reputación que no podrá seguir. O el boleto del hombre está listo. ¿Entienden? ¿Qué pasa si el director Firuz se entera? Él no sabe nada de esta chica y que no encontraste nada en la caja fuerte. No le vas a contar sobre el robo en la subasta, ¿verdad? No lo haré. Se lo ocultaré al director, sí. Tía, voy a atrapar a Jivan y haré lo que sea necesario. Chicos, miren, esto va a pasar, ¿de acuerdo? Si no quieren estar conmigo, puedo entenderlo. Pero necesito saber quién está conmigo. Bueno, no es que tenga otra opción. Tengo que estar contigo, obvio. Hasta en el infierno estaré contigo, jefe. Bien, Ali, gracias. ¿No puedes simplemente decir que lo acompañas? No, ¿qué? ¿Acaso te molestó? Cuando dices eso, ahora es como decir vete al infierno si no levantamos la mano. Por eso levanté la mano reactivamente por tu culpa. Estoy dentro, jefe. Estoy dentro, pero solo para protegerlo de ella. Creo que deberías protegerte a ti misma, ¿sabes, belleza? Estás muy estresada. Relájate al menos un poco. Ay, esta chica será un problema para mí. ¿Tía? Nunca y nunca. No, no, no. Tía. 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 Está bien. Vayan, vamos a la agencia. Nos vemos allí mañana. Melek, necesito los planos del edificio. Envíalos por la tarde. Está bien, jefe. Muy bien, linda. De ahora en adelante voy a donde tú vayas, pero sin problemas. Entendido. Está bien. Por cierto, te lo agradezco. Gracias por salvarme la vida. Hice lo que tenía que hacer. No pasa nada. Vámonos, Hilal despertará pronto. ¿Sabes cómo conducir? ¿Qué crees? Muy bien. Onur, ¿te sentaste atrás por mí? ¡Qué lindo! Eye, nos vemos lindos, ¿no? Sí, así es. Claro que sí. Incluso aunque sabes lo que pienso, no diré nada. ¿Eye? Eye, ¿estás molesta? ¿Qué ocurre? No, estoy como una lombriz. Oh, sí. Conduzco, miro el camino. El camino es hermoso, vamos. Entonces mantén la vista en la carretera. Mantengo la vista en la carretera. ¿No me captas?
¿Qué pasa? De todos modos, dormí mucho. No lo sé. ¿Fue un golpe de calor? Hablamos con el doctor, cariño. Dijo que no había nada de qué preocuparse. Fue por estrés, la subasta y lo demás. Sí, es cierto. No hay que preocuparse. Sí, sí. Sé bueno. Eso es lo que importa. Sé bueno, de verdad. Eso es lo que importa. Uf, pero ya estoy muy bien. Eso es lo que importa. ¡Ah! ¡Musty! No podía hablar con él. Creo que fui grosera, ¿no? Un poco, pero ya voy a ocuparme de ello. ¡Oh! ¿Qué pasa con esto? ¿Tenemos una cita doble, Onur? ¿Qué dices? ¡Hagámoslo! ¿Te encantó esto de las citas dobles? Definitivamente. ¿Eh? Cariño, siempre prefiero estar a solas contigo. Tú me conoces. Mi amor, desearía que estuviéramos solos. Oye, Eye, ¿qué estás haciendo? Eye, cuidado. ¿Nos quieres matar? ¿Soy conductora, acaso? Dijiste que sabías conducir. Claro que puedo conducir, por Dios. ¿Qué forma de conducir es esta? ¿Cómo qué tipo de conducción? No, ¿qué te trajo? Debiste haberme dicho que no sabes conducir desde antes. ¿Quién te trajo aquí, caballos en una carretera? Ya, basta, estamos aquí, estamos bien. Me pone furiosa, es todo. Bueno, querida, nos vemos. Eye, ¿no vienes? No, querida, no voy. Me voy a ver a Musty. Saluda a Musty, ¿bien? Bien, pero fuiste grosera con Musty. Sí, lo que sea. Nos vemos, amor. Nos vemos. Mi amor, siéntate adelante, ella está sola. ¿Pueden acercarse un poco el uno al otro ahora? Practicaré, sí. Lo haré. Nos vemos. Nos vemos. Y por favor, saluda a todos. Llámame. Ábrela. ¿Qué pasa? ¿No pudiste entrar en tu propio auto? Gracias a ti. No irás con Musty. Nos vamos a casa. Haremos un plan. Conduce. Si eso es lo que quieres, abróchate el cinturón. ¿Tantas ganas tienes de ir? Vamos, te llevaré en reversa por todo el tráfico. ¿Qué estás haciendo? Da un giro desde allí. Estoy conduciendo como se debe. Ya, pero deja de discutirme. Por el amor de Dios, ¿cómo conduces? No, estoy harto de ti. ¿Escuchaste? Estoy harto de ti. Gira, por favor. No voy a hacer lo que me digas, ¿entendido? Gira, por favor. No es tu auto, ahora es todo mío. Esto es mío, lo estrellaré, lo juro. Conduces como una adolescente rebelde. Pues tengo alma de adolescente. ¿Qué quieres que haga? Que se mejore pronto, señor Ilan. No, 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 lo entiendo. Maestro Muffet y Maestro Iset, muchas gracias. ¿Hermano? ¿Qué pasó? ¿Estás molesto? El señor Ilan, el experto que contratamos para la subasta, se enfermó. ¿Y dónde vamos a encontrar un nuevo experto ahora? Hay otros dos expertos con certificados internacionales relacionados con joyería histórica en todo el país. Uno es Iset y el otro es Muffet, el maestro de Onur. Ay, hermano, por favor, dime que llamarás al señor Muffet. Onur estará muy feliz y el hielo entre ustedes se romperá. Nunca me involucraré en eso. Mira, recuerda, el señor Muffet está un poco gruñón. Bien, por eso llamaremos al maestro Iset. Ay, hermano, por favor, sería de mala educación llamar a otra persona mientras está allí. ¿Sí? Entonces ruega un poco más. Por favor. Llora un poco. Me harás llorar en serio. Está bien, ven aquí, ven. ¿Qué puedo hacer? No puedo rechazarte, eres un dolor de cabeza. Bueno, llamémoslo. Sí, Onur estará muy feliz. El señor Muffet estará muy feliz. Será un honor, eso es lo que digo. Oh, Ayla. Hola. Hola, señor Muffet, ¿cómo estás? Soy Iván Coral, espero no molestarlo. ¿Cómo está la señora Ayla? ¿Cómo saberlo? Ella está en casa haciendo comida. ¿Por qué llamaste? Bueno, déjeme ir directo al grano. Estamos organizando una subasta internacional en Estambul. Incluso estará la colección Kamerjan. Oh, personas honorables, mis viejos amigos, salúdalos. Entonces... Sí, ese famoso collar Kamerjan, el loco del Sahara. Incluso está a la venta, señor. ¿No venderían ese collar? ¿Cómo los convenciste? Bueno, tengo la suerte del diablo, eso dicen. Como sea, mire, esto es lo que vamos a hacer. Nos encantaría que fuera nuestro experto en esta subasta.
La señora Ayla también está invitada. Gracias, estoy muy ocupado. La señora Ayla también lo está. Ella no puede terminar su trabajo. Prepara comida simple para el verano, berenjenas, tomates. Está muy ocupada. Son pocas horas de trabajo. Le dije que no, señor Jivan. Busque a otro. Que tenga buen día. Espere, ¿cómo podemos encontrar un nuevo experto? ¿Hola? No digas nada, no digas nada. Llama al maestro Iced. Si no acepta, nos quedaremos atrapados con este maníaco. Está bien, hermano, cálmate. No te preocupes, toma, come unas avellanas. Hilal. Señora Ayla, ¿por qué hace esto? Por ya hablamos favor, de eso. No seas así. Señora Ayla. ¿Señora Ayla? Literalmente señora nos regañó. Señora no Ayla. No sea así, por favor. Señora cállate, Ayla. No quiero oír nada. Señora Ayla. Señora Ayla. Señora Ayla. No sea así, no podemos hacerlo sin usted. No puede dejar al jefe Onur solo. No puedo hacerlo. Bien, Onur está loco. ¿Y tú? Ninguno de ustedes dijo que no estaba dentro. ¡Qué vergüenza! Cuando el jefe dijo, estás dentro, no pudimos decir que no, señora. No me vuelvas loca. Dejó de ser agente, está robando. ¡Robando! Se asoció con esa chica y hielo, ¿entiendes? Seremos deshonrados si esto se escucha. Ese Jivan, ojalá no hubiéramos tomado su casa. Señora Ayla. ¡Cállate! No quiero oír ni una palabra más. Hagan lo que quieran. Iba a decir que tengo hambre. Seguro que tiene comida. Berenjenas rellenas con carne picada. Ensalada burgul borek. Sambushek. Señora Ayla, ¿podemos ir? Vamos, por favor. No quiero oír ni una palabra sobre el robo. Entren por atrás para que nadie los vea. ¿Qué es, Sambushek? No entro así. Baja ya. Ella dijo que nadie debería vernos. Onur, ¿puedes darme mi teléfono? Necesito llamar a Musti. Dije que me des mi teléfono. ¿Por qué no me escuchas? ¿Me estás ignorando? ¿Soy tu esclava? ¿Por qué no me das mi teléfono? ¡Dame mi teléfono! Entonces no me darás mi teléfono, ¿no? Igual sé cómo conseguirlo. ¿Es tan difícil dar un teléfono? Vaya. Vaya, vaya, vaya. Déjame decirte una cosa. ¿Esta es tu casa? ¿La compraste con dinero o la alquilaste? Ah, ¿eres el novio de Hilal? ¿Es por eso que intentas parecer tan rico? No. Estoy empezando a preguntarme si los agentes ganan tanto dinero. Bienvenida. Oh, gracias. No toques nada y no robes nada si es posible. Me rompes el corazón. ¿Café? Tomaré un té. El café me acelera mucho el corazón. ¿Sabes por qué amo tanto a las palomas? Porque no saben hablar. Por ejemplo, las libero y vuelven otra vez. Dicen que los perros son leales, pero en realidad creo que los animales más leales son las palomas. Bueno, ¿qué pasó con los preparativos de la subasta? ¿Está así todo es, bien? Y mañana estaremos en... Dime todos los detalles cuando estemos allá. Entonces, señor Kadir, dígame qué pasó con nuestra daga. No la encontramos. ¿No la encontramos? No la encontramos. No pudimos encontrar una de las dagas más valiosas del mundo. La daga del sultán decorada con rubíes y esmeraldas. ¡Bravo! ¿Qué pasó? ¿Se te cayó del bolsillo? ¿Desapareció? Atacaron a nuestro hombre. Destruyó el documento, pero se llevaron el puñal. No sabe quiénes son. Puede ser la policía o el enemigo. Siempre ves las cosas de la manera más incorrecta. Realmente no sé cómo lo haces todo el tiempo, pero es un talento especial. Haces la pregunta equivocada, hijo. No preguntarás quién. Teníamos la daga. ¿Cómo se enteraron que lo íbamos a dar a Herzog? Esa es la pregunta correcta. Yo tampoco lo sé. El primer revés es nuestro negocio. ¿Por qué? ¿Por qué nos está pasando esto ahora? ¿Por qué no ha pasado nada hasta ahora? ¿Qué ha cambiado? No me pasa nada, así que es tu culpa. ¿Qué estás mirando? ¿Es mi culpa? Claro que no, señor Jivan. ¿Qué pasó con Herzog? He terminado.
Como dije, será enviado a su país. Algo huele mal, Kadir. Cuando termine esta subasta, haré las maletas y me iré a Londres. Pero, primero, encontrarán esa daga, ¿bien? Claro, claro. Déjame hacer algo más. Buscar. Haz algo, sea lo que sea que vayas a hacer. Mira, Kadir, solo quiero una cosa. Esa daga volverá, volverá como lo hace una paloma. ¿Entiendes? ¿Qué estás esperando entonces? ¡Vamos! ¿Sabes de piedras? No, yo no sé nada. Solo de diamantes. El que menos valor tiene para mí es el diamante. ¿Y eso por qué? Ahora pueden producirlo en laboratorios. Además, no es nada. Carbón puro expuesto a altas temperaturas y presión. ¿Hablas en serio? ¿Entonces todas estas piedras pueden producirse en el laboratorio? Excepto uno. Y el más valioso para mí. Mira. Es tanzanita. Solo se encuentra en Tanzania. Tiene 600 millones de años. Es una piedra blanda. Hace falta artesanía para lidiar con ella. Se cree que abre los ojos del corazón. ¿Ojos del corazón? ¿Quieres tocarla? Pero primero, tienes que decir que te encanta. De lo contrario, no te escuchará. Volviste todo un experto cuando te pregunté sobre las piedras. Muy bien. ¿Esta piedra es cara? ¿Por qué la pregunta? Si preguntas por dinero, es barata. Pero es valiosa y rara. Bueno, si todos estos diamantes se producen en el laboratorio, ¿por qué la gente va y compra los más caros? Porque desarrollaron el mito. Es como si todo hombre tuviera que expresar su amor con diamantes y nadie quisiera comprar el barato para la mujer que ama. Entonces solo venden historias por millones de dólares. ¿Entonces dices que el amor es solo una historia? Se acabó tu té. Seguimos con los planes. Ahora se acabó. ¿Qué quieres decir con planificar? Tenemos un plan, pero no lo sé. Jefe, traje los documentos que pidió. Gracias.
Planos. Vaya. Según los planos del edificio de subastas, tiene tres entradas. Puerta principal, estacionamiento, recepción. Que llevan al almacén el estacionamiento. ¿Ah? Termina de tragar y luego habla. No entiendo lo que estás diciendo. Dicen que van al almacén y al estacionamiento. Señora Ayla, por favor, siéntese y mire estas huellas. No lo haré, cariño. Dijiste que tenías hambre y yo dije que entraras. Cualquiera sea tu plan, hazlo tú misma. Ayuda al jefe Onur, señora Ayla. Mire, va a entrar en un edificio muy bien protegido a robar. Es muy peligroso. ¿Por qué crees que no quiero involucrarme? ¿Eh? ¿Qué pasa si algo le pasa a Onur? ¿Qué es lo que haré? Solo mírenos. No vamos a dejar que le ocurra nada malo. Sí. Siempre fue imprudente. Se parecía a mi hermano. ¿Qué pasó con mi hermano? ¿Dónde está? Lleva años desaparecido o muerto. ¿Qué es mi culpa? Hice de Onur un agente con mis propias manos a sabiendas. Su ambición me asusta, su coraje, su inteligencia. Este chico no puede parar, no puede ver nada más. De todos modos, no hablemos de eso. Guárdalos ahora, vamos. Apaga esa computadora también. No confía en nosotros, señora Ayla. Hemos pasado por mucho y superaremos esto. La comida es legendaria. Señora Ayla, la reina de la cocina de Mardin. Su casa es muy hermosa. Telgrafın tellerine kuşlar mı konar? İnsan sevdiğine yavrum böyle mi yapar? Yanıma gel yanıma, yanı yanı başıma. Şu gençlikte neler geldi cahil başıma. Yanıma gel yanıma da, yanı yanı başıma. Şu gençlikte neler geldi cahil başıma. ¿Estás seguro de que será en el pabellón? ¿Existe solo una salida? ¿Ventanas? ¿Puertas? ¿Tubo de ventilación? ¿Algún agujero? ¿Algún recoveco? Ni uno. Está bien, entonces estamos atrapados. No podemos escapar de allí. ¿Sabes que es imposible para nosotros escapar de allí, verdad? Sí, lo sé. ¿Ah? ¿Estás seguro de que quieres hacer esto? Porque es realmente peligroso. Jivan va a estar allí. Hilal va a estar allí. Si te atrapan todos tus planes... Lo sé. Lo haremos. Eres un agente, lo sabes, ¿verdad? No un ladrón. No sabes cómo es que piensa un ladrón. Eje. ¿Cómo piensa un ladrón? ¿Por qué debería saber? Mira, será mejor que lo tomes en serio. No te burles de mí. No estoy jugando aquí. Si no me eres útil, te encarcelaré, Eje, lo juro. ¿No crees que mi vida está en peligro? Si nos atrapan en la subasta, quedarás expuesto. Iré directamente a la cárcel, así que no me des ningún consejo. ¿Está bien? Te necesito ahora mismo, eso lo sé. Pero también verás lo excelente que soy. Sí, me necesitas. Recuerda eso. Solo quiero recordarte algo. Tú también me necesitas. Desde que estoy contigo hasta el momento en que atrapen a Jivan. Hagámoslo así. Después de que atrapen a Jivan, seré liberada incondicionalmente. ¿Qué opinas? ¿De acuerdo? De acuerdo. No puedes tenerme contigo todo el tiempo. Me dejarás en paz. También me darás mi teléfono. ¿De acuerdo? Es un trato. Eso lo veremos. Los socios también confían entre sí.
Creo que debemos aprender a confiar entre nosotros. Estoy de acuerdo. Entonces supongo que está bien hacerle preguntas mientras hablamos del tema de la confianza. Está bien. Suéltalo, vamos, adelante. ¿Por qué solo tomaste un anillo cuando había tantas joyas en la caja fuerte? Me gusta la forma. Tu problema no es el dinero, es otra cosa. ¿Qué es? Robaste mi reloj en el puerto deportivo. ¿Qué reloj? Estás obsesionado con el reloj. No he visto ningún reloj. Muchas gracias por tus respuestas confiables. Hemos llegado al final de tu tiempo, Ellie. Te mostraré dónde dormir si quieres. Aún tengo hambre. Puedes quedarte aquí. Hay ropa en el armario. Toma la que quieras. Está bien, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Onur. Yo crecí en la calle. Entiendo a las personas cuando las veo. Intentas parecer insensible, pero en realidad no lo eres. Pero si quieres que sea honesta, serás honesto conmigo también. ¿Qué quieres decir? Jivan no es solo un trabajo para ti. Estoy diciendo que es un asunto privado para ti, ¿verdad? No. Buenas noches. Buenas noches. Thank you.
¿Mufit? Jivan me llamó. ¿Por qué lo hizo? ¿Y qué si llama? ¿Qué haces aquí tan temprano? Solo querías que fuera al compromiso. Eso fue todo. Nunca lo volvería a ver. ¿Por qué me llama? ¿Cómo voy a saber eso, Mufit? Me pidió que fuera experto en la subasta. Ilan está enfermo, como si no lo supiera. Me está llamando como último recurso. ¿Estás viendo a Jivan? ¿Qué? Siguió preguntando por ti. Mufit, estoy ocupada, por favor. ¿No es el músico del compromiso? Anoche hubo un concierto en mi jardín. Le dije que se quedara cuando se hizo tarde. Eres un idiota, Lee. Eres un idiota con buen cuerpo. Dime, ¿qué estás haciendo aquí? Señora Ayla, ¿qué hice? Me desperté, buscaba el baño. ¿Y cómo sabría que su amante vendría de sorpresa? Cuida tu boca o te la romperé. Señora Ayla, ¿qué pasa? No pasa nada. Vamos, hagan las maletas. No se quedarán en mi casa. Seguirán cuanto antes. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, rápido! ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó? Acabo de tener un gran escándalo. Te lo diré. No puedo hacerlo sin decírtelo. Hey, Jay. Llegamos tarde. ¡Buenos días! Lamento llegar tarde, pero ¿qué puedo hacer? Entré a tu closet porque no tenía ropa. Me puse tu camisa sin preguntar. ¿Está bien? Te ves bien. De verdad. Gracias. Oye, tengo hambre. Estoy realmente hambrienta. En tu casa no queda ni una migaja. ¿Deberíamos parar y comer algo por el camino? ¿No vamos a salir? No como en casa. Pero aquí tienes un expreso doble y donas. Ten. Me da un poco de vergüenza, pero muchas gracias. Te lo agradezco. Normalmente prefiero un desayuno balanceado, pero hoy puedo arreglármelas con las donas. Está bien, está bien. Mira, hoy estamos planeando un robo contigo. Así que deja que tu mente trabaje y no tu boca. Vamos. Me callo. Un desayuno americano tampoco es tan malo. ¿Golpeaste a Murat? ¿Qué te pasa? Dímelo para que puedas relajarte. Déjame decirte algo, mamá. Jivan le arrebató la subasta en la que Murat llevaba meses trabajando. Míralo, está ahí. No somos corales. Quiero decir, ¿cuál es el problema? Jivan y Murat son lo mismo. Mamá, ¿puedo quedarme con mi amigo esta noche? Espera un minuto, no es el momento. Buenos días. Buenos días. Buenos días, querido hijo. Buenos días, hijo. Mi reina. Hilal, tienes las mejillas rosadas. ¡Qué hermosa! Ayer me quedé dormida tomando sol y me fui a dormir a mi habitación. Me sentí muy bien. Oh. Seguro está embarazada. Oh. La dona estuvo muy buena. Ayer se me encogió el estómago por el miedo de ir a la cárcel. ¿Tienes miedo a la cárcel? Para eso hay solución. ¿Cuál? No robes más. De todos modos, hoy estoy libre, así que no puedes molestarme. Vive el momento. Mantente joven o nurcarás. Hablando de libertad, hoy tengo un trabajo muy importante, así que me iré pronto. No irás a ninguna parte. ¿Perdón?
No puedes ir a ningún lado. Te encerraré si cometes el más mínimo error. No harás negocio sin mi consentimiento. ¡Eres tan molesto! ¡Estás loco! Tengo un dispositivo de rastreo. ¿A dónde iré? No grites. Puedes ponerme otro dispositivo más si quieres. Puedes bajar y subir mi voz, ¿te parece? La tecnología para bajar la voz no existe tal cosa. Lo tendría yo. Vamos. ¿Ah? ¿A dónde voy a correr? Me estás mirando así, asqueroso. ¿Qué tienes? ¿Se ven todos tristes? ¿Pasa algo? ¿Qué pasa? Dámelo. ¡Nos dejaste afuera otra vez, Iván! ¡Eso pasa! ¿Es por eso que estás molesto? ¡Qué vergüenza! Somos corales, tú y yo. ¿Qué diferencia hay? Eso es lo que dije yo. Trabajé duro para la subasta. Luché mucho. Pero te llevaste el premio mayor otra vez, Iván, ¿eh? Fue así. Los periodistas me pararon, me hicieron algunas preguntas. Entonces respondí, es tan simple como eso. Hagámoslo así. Serás el responsable del transporte. ¿Transporte? ¿Hablas de un conductor? No. Está hablando de recibir a los invitados. Llamaré a Ye para la comida. Ella se encargará de Hilal, eso. Hilal, por favor, no la llames. ¿No hay otras personas? Mamá, seremos socias. Lo intentaré. Veré si ella puede manejarlo. Eso es todo. Ella puede hacerlo. Ella tiene talento. Puede hacerlo. ¿Podrías escucharme? Esta noche mis amigos se quedan en casa de un compañero. ¿Puedo ir yo también? No hables como un trapalenguas. Dime qué amigos se van a quedar en esa casa. ¿Necesitas una lista? No conoces a ninguno de ellos. Sí, es en Yesario. Ya cambié de opinión. Nos vemos. Magnífico. Ay. Hermano, disfruta tu comida. Cariño, necesito hacer una llamada. Lo siento. Vamos. Estar en la cima significa soledad, Jivan. Ahora, escucha tu silencio. Concéntrate en tu respiración. Respira durante 5 segundos. Exhala con el sonido del gong. Inhala ahora. Exhala. ¡Oh! ¿Qué fue eso? ¿Te molesté, Musti? ¿Qué te pasa? Estoy bien, gracias. ¿Y tú? El señor Hazard te envía saludos. Muchas gracias. Pregunta por Blue. Te juro que yo no lo sé. Tampoco la he visto. Ella no está aquí. Regresó de Inglaterra. No pasó por aquí. Tampoco contesta al teléfono. Ella es una ingrata. Tampoco contesta las mías. Yo le diré que pasaste por aquí cuando la vea. Tenemos un pequeño negocio y el señor Hazard esperó suficiente. No lo hagas esperar más. Dile que pase. Ella lo hará, no te preocupes. ¡No! ¡Maldición! ¡Rompió la puerta! Pero nunca nos vemos, Hilal. Has estado tan ocupada desde que llegó tu hermano que te extraño. ¿Una conferencia de prensa? ¿Cuándo? Está bien, estaremos en contacto. Yo también te amo. No, cuelga tú. ¡Cuelga tú! Está bien, nos vemos. No digas ni una palabra. ¡Tía! No digas ni una palabra. ¿Te das cuenta que nadie a tu alrededor te soporta? Soy la única que te soporta, pero me tratas fatal. Cuelga tú. Onur se molesta mucho porque nunca nos vemos. Hilal, ¿puedes concentrarte en mí por un rato, por favor? Lo entiendo, mamá. Te he estado escuchando toda la mañana, pero ¿qué puedo hacer al respecto? Mira, harás que tus hermanos tengan paz.
Esas actitudes tan tensas no le sientan nada bien a nuestra familia. Que Selvi también está fuera de control. Ella lo manipuló regañándolo. Solo digo, creo que Murat lo ha soportado bien hasta ahora. ¿Con Selvi no? Mamá, estoy diciendo eso. Murat lleva meses preparándose para esta subasta. Trabajó como no tienes idea para conseguir el collar de los Kamerjan. Jivan le quitó su subasta. Fue injusto. ¿Ah? ¡Ah, ah! Jivan nunca sería injusto con nadie. Es una pena. ¡Qué vergüenza si tú también lo crees! Mamá, mi hermano Murat y yo somos títeres de Jivan. Todo lo que él diga sucede. Simplemente seguimos adelante. ¡Ah, Hilal! Hilal, tenemos que prepararnos para la conferencia de prensa. Quizás deberías hablar con Jivan en lugar de conmigo. Cariño, ¿de qué voy a hablar con Jivan? ¡Mamá! Dice que amas a todos tus hijos por igual. Tal vez entonces ella te crea. Cariño, me asustaste. ¿De dónde fue que saliste? Trato ser invisible. Tal vez de esa forma encuentre la manera de huir de casa. Por favor, hablamos de esto antes. No más huidas de casa. Ya sabes cómo estuve la última vez. Quedé devastada. Por favor. Necesito prepararme. Necesito llamar a ella. Por favor, no tengas demasiada intimidad con esa chica. Elif, ven aquí. Tengo algo que hablar contigo. Elif, ven aquí. Elif. Esa chica nunca me escucha. Los diamantes que se exhibirán en la subasta se guardarán en un almacén especial en el edificio. El antes y el después es muy peligroso. Necesitamos hacer la operación durante la subasta. ¿Dónde se esconden las joyas? ¿Cómo se transportan? ¿Quién entra y sale? Quiero un informe detallado de todo eso. Está bien, jefe. Yo me encargo. Disculpen, pero tengo una humilde idea. No podemos robar ese edificio planificando de esta forma. Necesitamos ir a ver el edificio. De hecho, nos encantaría ir en equipo, pero el lugar está protegido como un castillo. Rubio, déjame preguntarte algo. ¿Estás así de nerviosa siempre o es algo especial por mí? Bien, parece que es por mí. No seas así. Es decir, es perjudicial para tu cuerpo. Estás arrugada. Envejecerás pronto. Podemos quedar expuestos. Es demasiado peligroso. Yo voy a encargarme. Puedo salir y entrar 10 veces antes de que entren a ese edificio. ¡Ah! Ven, ven. Acércate. Hoy vas a aprender a no apostar conmigo, Azul. Y tú te vas a arrepentir, Honor Karasu. Ya veremos. Ahora no lo entiendo del todo, jefe. ¿Vamos a robar todo el almacén? No. Solo esto. Vaya, el ojo del Sahara. ¡Nada más! ¿El ojo del Sahara? Vaya. Meli, ¿hay algo para comer? No hay. Está en el... No lo hay. No hay nada. Me lo comí todo. No hay nada. Eres un desalmado. Tengo hambre. Solo quería 2 porciones de pizza. Pobre niña. Yo no confío en esta mujer. Yo tampoco. La vigilaré, no te preocupes. No, no tengo mi teléfono. Estaba en mi bolsillo hace un momento. ¿Qué robaría si él no la estuviera vigilando? Tengo curiosidad. ¿Diga? ¿Aló? ¿Musti? Soy ella. ¿Dónde estás? Te he llamado 1000 veces. El psicópata de Honor tomó mi teléfono y no me lo devuelve. Acabo de robar el teléfono de un agente. Dame otro rasguño en el disco. Bien hecho. Quizás debería salir de allí antes de meterte en más problemas, ¿no crees? No. ¿Cómo crees, Musti? No puedo ir a la cárcel ahora. Necesito saber si Elif es mi hermana. Amiga, si Elif es tu hermana, vendrá con nosotros y nos largaremos de aquí, ¿lo prometes? Lo prometo. Por supuesto lo haré. Ese Honor no puede retenerme aquí ni un minuto. Ya verás. Eye, escucha. Tenemos un pequeño problema. ¿Problema? Los hombres de Hazar vinieron, te buscan. ¿Qué?
Hay un trabajo o algo así, preguntan por ti. De ninguna manera, voy a devolverle el dinero. ¿Te ha lastimado? ¿Te ha hecho algo? Dime. No, al menos no todavía. Solo tenemos un pequeño problema más. Nuestra casa ya no tiene puertas. Cariño, tranquilo, lo hizo para asustarte. Olvídate de la puerta, él no te hizo nada, ¿verdad? ¿Estás bien? Dime que lo estás. Iré a verte, no te preocupes, pronto saldré, ¿está bien, sí? Muy bien, pero ten cuidado. Este tipo era un maníaco, quizá esté en la calle esperándote. Tendré cuidado, tú protégete. Por cierto, no volverán a venir, no te preocupes. Olvidé por qué te llamé. ¿Conoces esos lindos perros? ¿Podrías conseguirme uno de esos lindos perritos? ¿Mm? De acuerdo, cariño. Besos, mi amor. Sí, el mismo lugar de siempre. Adiós. Oh, Ellie. Ahora puedes usar tu propio teléfono. Por supuesto. Vas a hackearlo y escucharme, ¿no es así? Llevo un rastreador. Hay un dispositivo de escucha. Ya que no quiero saber en qué otro lugar vas a poner otro dispositivo, iré a la subasta y miraré alrededor. Yo me encargaré de eso. Tú lo manejas como un agente, yo como una ladrona. ¿De acuerdo? Ellie, no vayas a ese edificio. Y además, ¿qué vas a hacer con los perros? ¿Se encuentra el maestro Muffit? Sí, está dentro. Gracias. Muffit. Este lugar no ha cambiado en 20 años. Todo sigue igual. Sí es por lo de esta mañana. De hecho, es por Onur. ¿Pasó algo con Onur? No, pero sucederá pronto. ¿Qué pasará? No puedo decírtelo. ¿Qué quieres decir? Llámalo y habla con él. Él te escucha. ¿Sobre qué vamos a hablar? Sobre cualquier cosa. ¿Qué quieres decir con eso? Ayla, ¿estás bien? Aconsejarle en general, como una lección de vida. Solo dile que la paciencia es una virtud. Las joyas ya son cuestión de paciencia, lo sabe muy bien. Espera, ¿su trabajo empeoró? No, es un problema general. Es como una locura, se ha vuelto un poco loco. Ayla, no me vuelvas loco. ¿Qué pasa con él? ¿Negocios, amor, su casa, su entorno? Todo en uno, Muffit. Todo en uno. O arreglas esto o se volverá loco y lo hospitalizaré para que pueda estar en paz. Adiós, Muffit. ¿De qué se trata? Al menos dame una pista. Ayla, espera, Ayla. Oye, mujer, dime algo. ¡Musti! ¡Musti! Cariño, estoy bien, estoy mejor ahora que estás aquí. ¡Con un demonio! ¿Y si algo te pasara? Me volvería loca. No hicieron nada, ¿verdad? No, no hay nada conmigo. No te preocupes por mí. Vamos, siéntate. Te lo juro, si te pasara algo, realmente me volvería loca. No hicieron nada, ¿verdad? Dime la verdad. Cariño, cálmate. No me buscan a mí, te están buscando a ti. ¿Qué haremos, Ellie? Voy a encontrar la manera. Cuídate, sí. Ten cuidado al entrar y salir de casa. Estos maníacos podrían volver y quién sabe qué harán. Está bien, no te preocupes por mí. Tranquila, ¿qué harás ahora? ¿Cuál es el plan? Voy a crear una oportunidad para entrar a la casa de Coral. Tengo que ir a ver a Elif. El anillo de la mujer que sacó a mi hermana del orfanato salió de la casa de los Coral. El director del orfanato dijo que la familia podría ser joyera. Gracias a todo esto, Elif podría ser mi hermana. Espera. Mira, vamos a quitarnos este miedo innecesario. ¿Qué hiciste ahora? En secreto tomé una foto de Elif. Ellie. ¿Nos parecemos un poco?
Realmente se parecen. ¿Lo dices en serio? Ciertamente se parece más a ti que a Jivan Coral. Ella tampoco se parece mucho a mí. No, ella se parece a ti. ¿Qué pasa si Elif es realmente mi hermana? No quiero emocionarme. Intento ser cautelosa, pero... Mira, te conozco desde que tenías 12 años. Has estado buscando a tu hermana que te arrebataron y llevas siguiendo una fotografía en las cajas fuertes de familias joyeras desde entonces. Creo que esta vez la encontraste. ¡Ah! Ah, es Hilal. ¿Hola? Estoy bien, justo iba a llamarte. Yo también te extraño. Claro, claro, iré para allá. Podemos repasar los menús. Está bien, besitos, adiós. ¡Sí! Eso está bien. Los perros, ¿qué hiciste con ellos? Pensé que era broma. ¿Qué vas a hacer con los perros? ¿Ella se atinerá de bromas? Desafortunadamente no lo hace. ¡Sigue! ¡Sigue! Ginger, sigue caminando. Eros, cariño, ¿sabes lo que vamos a hacer? Te dejaré en un momento y cruzarás corriendo a la puerta. Ginger, ¿vas bien? Eros, estás muy atrasado. No deberías quedarte atrás. Ginger, estás muy deprimida. Mírame. Siéntate ahí, siéntate. Escúchame con atención. Escucha bien lo que te voy a decir. Entras, cruzas la puerta y luego corres, ¿bien? Vamos, corre. Sigue, sigue, rápido, rápido, corre. Ginger, vamos, vamos, corre, 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 corre. ¡Ay, Ginger! ¡Eros, Eros, Eros! ¡Detrás ellos! ¡Eros! Señora, ¿qué está haciendo? Señor, mis perros se escaparon. ¿Qué cree que estoy haciendo? La correa se me salió de la mano. Señora, espere aquí, nos haremos cargo. Está bien, estoy esperando, pero ¿qué es este lugar? ¿Dónde estoy? Señora, hay una subasta aquí ahora mismo, una subasta de diamantes. ¿Una subasta? ¿Cómo? Sí. ¿Hay alfombra roja? ¿Sí o no? Sí. ¡Ay, no! ¡No! El mío es alérgico a la alfombra roja. Se hace pis en cuanto lo ve. Él orina y Ginger tiene problemas intestinales. El grande tiene diarrea. ¿Y ahora qué? Está bien. Vaya a buscarlos rápido. Está bien, pero no se lo diga a nadie, ¿sí? Sí. ¡Ginger! Hermano, faltan horas para la rueda de prensa. ¿Por qué nos fuimos tan temprano? Para deshacerse de la actitud de Murat. Cenemos como hermano y hermana. Y podemos pasar por la sala de subastas. Por cierto, hablé con la señora Iset. ¿Señora Iset? ¿Es ella una mujer? Pensé que era un hombre. Yo también. Dijo que vendría, pero tiene ciática. No puede sentarse. Y ella tiene 15 grados de miopía. Vaya. Hermano, deberíamos volver a intentarlo con el señor Mufit. No, Hilal, no. Que venga Iset, incluso si es ciega. Por favor, no me hagas hablar con Mufit. Bien, bien. Como tú quieras. Hola, buenos días. El edificio está cerrado, señor. Sí, lo sé. Iba a encontrarme con la señora Hilal, pero hay una conferencia de prensa. El señor trasladó la conferencia de prensa a su oficina. No podemos dejar pasar a nadie. Entonces no hay nadie dentro. Gracias, señor. Los perros no hicieron caca. Son unos perros tan inteligentes. Eche. ¿Pero qué haces? Te dije que entraría, ¿no es así? Mira... No puedes hacer nada sin mí, ¿está bien? Es mi operación. Las cosas que pondrán en peligro mi operación me las debes decir. Voy a entrar ahora. No vengas detrás de mí. Fui a visitar la sala de subastas. Si lo hacemos en el pabellón A, estaremos arruinados, literalmente. Si lo hacemos en el pabellón B, nos salvaremos. Escribí todo. Y simplemente voy a confiar en ti. Está bien, sabía que no confiarías en mí. Saca mi teléfono de mi bolso. Tomé fotos con mi teléfono. Vamos, hazlo tú, que tengo las dos manos ocupadas. Mira aquí. Creo que merezco un agradecimiento, pero un agradecimiento sincero. Yo te lo agradeceré. Después de que todo termine. Si fuera por ti, entrarías e intentarías luego encontrar a Hilal. Es un trabajo largo. Me lo vas a agradecer. Se llama hacer tu trabajo sin riesgos. Hazlo ¿Pero arriesgado. Tú qué sabes? Entonces hazlo arriesgado. Te voy a preguntar cómo Entonces, hacer mi trabajo. Entra. Vamos, anda. Entra si puedes. Pues no. Vamos, no hay lugar si para puedes. Riesgos en nuestro mundo. Está bien, soy una ladrona. Hago todo como una ladrona. Vamos, entra. Te reto a que Esta entres. Es mi operación. ¿Los archivos de prensa están listos? Listo, hermano. Todo está listo. Están impresos en la oficina. Estoy tan nervioso.
¿Por qué estoy tan nervioso? ¡No soy un hombre nervioso! No, querida, nunca fuiste una maniática del control. Hilal, por el amor de Dios, no digas tonterías. Esta subasta es muy importante. No podemos cometer errores. Lo sé, hermanito. Confío mucho en ti. Una vez que termine la subasta, iré a Londres. Este lugar es realmente increíble. ¿Qué quieres decir? No importa. Ay, hermano, no me estás diciendo nada. ¿Estás consciente de eso? Porque, cariño, es para protegerte. Mi querida hermana, si te pasa algo, estaré arruinado, ¿sabes? Por favor. No preguntes. Si hay algo que necesites saber, te lo diré de todos modos. Vayamos primero a la sala de subastas y luego comeremos. Está bien. Para. ¿Qué pasa? ¿Esos no son EJ y Onur? ¿Qué? ¿Qué está pasando ahí? Si no confías en mí, entonces anda, entra y ocúpate de tus propios asuntos. Dame mi teléfono. No lo haré. ¿Qué quieres decir con eso? No te lo daré. Te di este teléfono de buena fe. Hiciste que me arrepintiera, como siempre. Todo me pasa por tus buenas intenciones. ¿Vas a restregármelo en la nariz? Dame ese teléfono. Yo no puedo confiar en ti. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Se llevó mi teléfono. No quieres dármelo. Tu amante me impide llamarte. Lo juro, este tipo está empezando a molestarme. Para, cariño, no te pongas nerviosa. No es nada. ¿Por qué no quieres que me llame? Es que no quiero por... Porque quiero estar a solas contigo y ella está siempre en todas partes. Toma tu teléfono. Te juro que algún día le daré un cabezazo a tu novio. ¡Hazlo! ¡Oye! Por el amor de Dios. Onur, ¿qué están haciendo ustedes dos aquí juntos? Bienvenido, señor Givan. No, no estamos juntos. Vine a pasear a los perros y dije, ya que he llegado hasta aquí, llamaré a Hilal. El señor Onur está impidiendo esto y todo lo demás, idiota. Vine a ver a Hilal en la subasta. Eso es todo, en serio. Givan, por cierto... Dime tú cómo estás. Lamento haber sonado nerviosa. Ginger, está bien, tranquila. Onur siempre me molesta. Está bien, estoy bien. Tú lo estás, ¿verdad? Y te diré una cosa, si estás un poco nerviosa, te invito a cenar mientras estamos aquí juntos. ¿Qué dices? Sí, sería muy bueno, pero estos bebés vendrán con nosotros. Déjalos venir, esos bebés son pequeños. De todos modos, vamos. Oye, ¿puedes tomar Toma esto, este. ¿Sí? Muy bien. Vamos. Normalmente caminan solo conmigo. Hilal, luego te llamo. Nos vamos a cenar. Te deseo suerte. Onur, vámonos, tenemos una cena de cuatro. No, estemos solos, mi amor, solo un rato. Mi amor, ven conmigo mientras tienes la oportunidad de arreglar las cosas con mi hermano. Te encantará, te encantará. ¡Nosotros también vamos! Es justo lo que necesitamos. De verdad, simplemente calmamos a los animales. ¿A quién le escribes? Solo es trabajo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Esperamos noticias de Onur. Sí. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Tienes un tic? ¿De dónde vienen estas moscas? Estás haciendo movimientos innecesarios. Ve a un médico. Ve a un médico. Malek. ¿Deberíamos salir a cenar juntos? ¿Ah? ¿Hay una pausa para almorzar? Deberíamos tenerla. Sí, deberíamos. Ya estamos trabajando en condiciones inhumanas. Hablaré con el jefe Onur. Esto no puede ser así. Habla con él. ¡Oh, Ali! ¿Sí? Un mensaje del jefe. Él quiere que rompas el sistema eléctrico en el pabellón A del edificio de la subasta. ¿Puedes con eso? Sí. Romper cosas es lo mío. Me haré cargo de ello. Voy a bloquearlo. Dile que el edificio está muy bien protegido. Hemos estado hablando de esto toda la mañana, señora Ayla.
¿Crees que escucha? Nunca presta atención o está en las nubes. Solo quiere acción. ¿Es que acaso usted está preocupada por nosotros? Está fingiendo no interferir, pero escuchándonos desde allí, ¿eh? ¡Sí! ¡Ya suéltenme! No estoy interesada en ustedes. ¡No me interesa! ¿Está bien? ¿Está bien? No está interesada. No hice nada. Melek. Bien, sobre la cena, ¿cómo lo hacemos? Ahora no. No, ¿verdad? Ahora no. Ahora no. Ahora no. El Beatty es genial aquí. Beatty, pero Adana Kedad. Pero también está el Urfa Kedad. Adana, mejor hagamos mitad y mitad. Seguro compartiremos, está bien. Te diré algo. Ordenemos una ensalada. Eso también. Mira, Beatty, Adana, Urfa, ensalada Kapurtagi. Eso muy bien, sería señor. Todo. ¿Decían algo más? Hermano, ¿por qué llegamos a la tienda de kebab? Ella dijo que extraña mucho la comida turca. Por eso vinimos. Ah, qué atento eres, Yevan. También eres amable. Te lo agradezco. Quiero una ensalada, César. ¿Qué vas a comer, cariño? Lo mismo para mí. Por supuesto. Regreso enseguida. Oye, Onur, ¿no tienes cierta preferencia o haces todo lo que Hilal quiera? Hermano. ¿Mm? Lo que usted piense, señor Jivan. Ah, ¿sí? Por cierto, soy un seguidor muy cercano. Sigo todo su trabajo. Y me gusta mucho. Digamos que estoy aprendiendo de usted. Realmente, hay mucho que tomar como ejemplo de mi hermano. Tal vez de esa manera pases un poco más de tiempo con él. Me encantaría. Bueno, también trabajará conmigo en estos días. He comenzado los preparativos para la restauración, pero tengo una solicitud. No sé nada sobre la subasta. Si me dices algo, tal vez lo revise con más calma. Me encantaría, te voy a mostrar. No tengo problema. Mira, te voy a mostrar de inmediato. Verás, este es el salón donde se celebra la subasta. Ahora te estoy mostrando lo que realmente importa. Y luego esto, estas son las joyas en la subasta. Y lo más importante, la pieza más valiosa de la colección Kamerjan, el ojo del Sahara. ¿Qué te parece? Dime. Es realmente hermoso. Sé que tiene una historia interesante. Sí, exactamente. De hecho, puedes venir con nosotros esta noche. Claro, si quieres. Claro. Oye, Onur, estás invitado a la subasta, ¿verdad, hermano? Oh, me encantaría. Realmente me encantaría. De hecho, estaría feliz de ayudar. Ojalá hubiera una necesidad, Onur. Sin embargo, todos los preparativos para la subasta se llevan a cabo bajo mi supervisión. Así que no te preocupes. Muchas gracias. Por supuesto. ¿Qué piensas sobre la comida? Podemos hablar de esto por la noche si quieres. Deja que comiencen las preparaciones. ¿Me equivoco? Sí, tengo razón. Que atender esto. Se trata de trabajo. Disculpe. Seguro. No pasa nada. Regresaré. Esto bien, luce cariño. Fantástico. Dame buenas noticias. Ya saboté el sistema eléctrico del pabellón A, jefe. Les tomará al menos 3 días arreglarlo. Te adoro. Exprimimos un poco de limón con muchas cebollas. Espera un minuto. ¿Hola? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué pasa? Arréglalo. Haz que regrese la electricidad. ¿Cómo que no podemos entrar al pasillo? No me hagas volverme loco. No me hagas ir hasta allá. Maldición. ¿Cómo podría pasar algo como esto? ¿Qué haces, Murat? Juego a las cartas, mi amor. Estás jugando mal. Ya lo sé, Selby. Anímate, cariño. Mira, Hilal y Jibal fueron a la conferencia de prensa para la subasta. ¿Por qué estás aquí? ¿Qué hago? ¿Saludo a invitados que no están? Expandirte, esposo. Por favor, entiéndelo. Llama a los invitados. Redes, caminen un poco, por favor. Pero haz algo, esposo. No te sientes ahí sin hacer nada. Te digo que arreglaremos a Ye con Jibal. Confundamos a Jibal, cariño. Tu madre también odia a Ye. ¡Vamos! ¿Qué vas a hacer ante un plan tan diabólico? ¿Mi esposa Angelita del cielo? Tu madre está en la piscina. No la dejaré sola. Está un poco molesta. Podría querer estar sola.
Pero tu madre me ama y lo sabes, cariño. Por supuesto. Tendré una conversación con ella y cuidaré este lugar, así que lo tengo. Haz tu trabajo, cariño. ¡Vamos! Querida mamá, estoy aquí. He llegado. Oh, por Dios, no hay forma en que pueda deshacerme de esta niña. Nadas maravillosamente. Ella me hace darme prisa. Mi cabello se arruinará. Mi cabello se mojará. Está fría. ¿Cómo entró ella? Oh, sí, vamos. Vamos, eres justo lo que necesito. Nadas maravillosamente, querida. Yo también voy. Oh, ¿cómo voy a entrar? Oh. Ah. Uy. ¿Qué tal? ¿Atrapamos a alguien y no lo sé? ¿Quién es? Estoy haciendo un retrato del director Firuz. Lo colgaré en un lugar visible para que su existencia no se olvide. Supongo que hay un mensaje para mí aquí. ¿Entiendes cómo funcionan los mensajes? Tía, vamos. Mira, todo está bien. No te preocupes por mí, ¿de acuerdo? Estoy harta de ti. Bien, tía. Sigue adelante. Tía, déjame decirte que Ali hizo un gran trabajo hoy. Te necesito, tía. Ven a trabajar con nosotros, por favor. Nunca y nunca. Tengo algo más que hacer. ¿Qué es? Tenemos otro caso que aún no se ha cerrado. Estoy trabajando en el señor X. ¿Qué es este video de karate? ¿Qué es? Lo veo de vez en cuando para practicar. No necesitas practicar, eres una leyenda. Incluso puedes derribarme si quisieras hacerlo. Por supuesto, me gustaría tanto hacerlo. Ya veo. Tal vez me alivie si te gano. Sin duda. Sí que te va a aliviar. Voy a... ¿Qué pasa? ¿Qué quieres? ¿Estás viendo videos de karate en tu tiempo libre? ¡Ja! Ah, ¿puedes enseñarme algunos movimientos? Te llevo como 5 segundos noquearme en el bosque. Ya veremos. Ya me voy. ¿A dónde? Mi cambio ha terminado, suficiente. Tengo algo importante. Dale a la gente algo de espacio. ¡Hey, hey, hey! ¡Oh! Ahora, ¿a dónde vas? Thank you.
¡Eje! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Te estaba esperando, Onur. Vamos. ¿Lokma? ¿Qué estás haciendo allí? Ven aquí. ¿Qué debo hacer? ¿Quieres una invitación o algo? ¡Vamos, vamos! La verdad esperaba que vinieras antes. Llegas un poco tarde. Debería haber comprado un café en el camino para que bebamos. ¿Qué estás haciendo aquí? Lokma. ¿Es en serio? Así es. A veces Lokma es lo que hago. Bueno, ya que estás aquí, podrías ayudarme mientras tanto. Será una buena acción. Tengo algo que hacer, Eje. Tengo que ir a la oficina. ¿Y qué vas a hacer? No creo que tengas nada más importante que hacer. Me has seguido todo el día. Estás en persecución. Me estancaste tanto que no pude salir de la oficina durante 2 horas. Estoy entregando comida de caridad ahora. ¿A los niños? ¿Eh? ¡Atrápame si puedes! ¡Sí! ¡Niños! ¡Vengan aquí! ¡Vengan! ¡Vengan por aquí! ¡Ahora vengan! ¡Vamos! ¡Bien, bien, bien! ¡Quiero uno! ¿Qué pasó? ¿Te caíste la semana pasada y te heriste la rodilla? ¿Estás bien? ¿Qué? ¡Oh! ¿Qué has hecho esta semana? Eje, ¿por qué llegas tarde? Llegas una hora tarde, Eje. Normalmente siempre llegas temprano. Sí, así es. Llego un poco tarde. Pero ahora se los compensaré. Les voy a hacer grandes Lokmas. Sí, así es. Muy bonitos Lokmas. Ven aquí. Ven aquí, te haré reír. Te haré reír, te haré reír, te haré reír. Oye, quiero uno. Sé que son muy ricos. Ella les hizo Lokmas crujientes, cariños. Coman lentamente. Eren, no le hagas eso a tu amigo. Bien, vamos, yo también te daré. No comas un Lokma. Regresaste. Aquí tienes. ¿Seguro que no quieres canela esta vez? ¡Sin canela! ¿Quién eres? Solo alguien que vino esta semana, cariño. No vendrá la próxima semana. Estaremos solos de nuevo, ¿de acuerdo? Está bien. Ellos pensaron que ibas a llevarme porque nunca te vieron. Estaban preocupados de que nunca me volvieran a ver. ¿Qué pasa? ¿Por qué me miras así? Ay, ¿qué? ¿Qué hice ahora? ¿Qué hice ahora para molestarte? Por favor, dime. Onur siempre se preguntaba qué le pasaría. Ahora te entiendo. Además, es la primera vez que realmente te veo reír. Incluso también tus ojos. Es hermoso. Es lo único que he hecho bien en mi vida. Todos te admiran mucho. Lo que sea que haces, lo haces bien. Por supuesto. Aquí tienes, Efe. Aquí, Mustafa. Dame tu basura. Todo lo que esperan es estabilidad. Vengo aquí todas las semanas. Si no vengo una vez, pensarán que me fui para siempre. Una persona en la que puedas confiar en tu vida es suficiente, ¿sabes? ¿Había una persona así en tu vida cuando estabas en el orfanato? Sí, hay una persona. ¿Musti? ¿Sabes? Soy un agente. Supongo que no creías que creyera que Musti es tu ex. ¿Lo creías? Ya veo que eres muy inteligente. Sí, Musti. Estamos juntos desde los 12 años. Es como mi hermano espiritual. ¿Tienes una persona así en tu vida? Mi tía. Ella es mi única familia. ¿Y qué hay de tus padres? Disculpa. También creciste en un orfanato, por supuesto.
Jefe, la subasta fue llevada al pabellón B. Perfecto. Escaneamos a todos. Empleados, seguridad, invitados, uno por uno. Pero hay que hablar sobre cómo entrar en la bóveda. Hermano, queremos otro. Amigo, ella está ahí. Ella. ¿Sí? Oh, quiero más. Dale, de nuevo. ¿Está? Jefe, ¿está bien? ¿Dónde está? Escucho voces de niños. Estoy bien, estoy bien. Ella y yo sí, estamos vamos. Entregando, loco. Gracias, ella. Pronto iré a la oficina. No te preocupes. Quiero más. ¿Dónde está? Él y ella están vendiendo logmas. Te digo que ha perdido la cabeza desde que conoció a esta mujer. Es tu problema ahora. Tal vez él también te dé logmas. Señora Ayla, ¿estoy haciendo esto bien? Amigo, ¿qué estás haciendo? Practicando. Solo practicando. Toma. Aún hay más. Los haré de nuevo. Tranquilo, los haré de nuevo. Toma, no llores. Aquí tienes. Gracias, querida. ¿Saliste de la piscina muy pronto? Estoy temblando. Tengo un poco de frío. Estás un poco tensa hoy. Me pasa. No es cierto. Relájate. ¿A qué te refieres? Estás preocupada por Giyal, ¿no es así, mamá? Se comprometió con mucha prisa. Ahora se queda a dormir afuera. Sus mejillas son rosadas. Por supuesto, pensaste que estaba embarazada, ¿no es así? Pero no te molestes, bebamos algo. Fatmanur, ¿dónde se supone que está? No puedo encontrarlos. Fatmanur. Por cierto, gracias por todo. Muchas gracias. De hecho, me has ayudado hoy de alguna manera. Usted me hizo perder 1 hora y 44 minutos. Y usted desperdicia mi vida, señor Onur, pero ni siquiera lo sabe. De todos modos, tengo que ir con los Corals porque prepararé el menú de mañana. Mira, sobre mañana, no saldrás de la casa. Mañana es un día muy importante. No hagas ningún movimiento que atraiga la atención. Llámame si tienes que salir. ¿Por qué siempre actúas como si yo estuviera huyendo? Como si no supiera que huirás en la primera oportunidad, Eche. Mi promesa sigue en pie. Que no se te olvide eso. Haremos el robo mañana. Además, cuando hago una promesa, la cumplo. Puedes darme tu teléfono. Me lo acabas de dar, pero toma. Puedes darme tu número. ¿No eres un agente? Busca mi número en la oficina. Lo tenemos en la oficina, pero si notas, quiero que seas tú. ¿Quién me lo dé? Te guardé en mis contactos. Obtuve tu número de Ali. ¿Por qué? Porque te necesito. Te estoy llamando. Guárdalo. Me registraste como el loco. Ya sabes, en caso de que Gila lo vea. Si tu teléfono suena y Gilal lo ve, ¿no preguntará por qué dice el loco? Ah, como sea. ¿Y tú? ¿Podemos repasar este plan nuevamente, No Eche? Podemos. No dejaré la mansión. No voy a hacer eso. Ni siquiera saldré de la cocina. Pero ahora cállate. Cállate, por favor. Bien. ¡Oh! Huele tan bien. Me estoy volviendo loca. Realmente me encanta estar en la cocina. Es como si a ti no te gustara mucho, ¿no? A ver. ¡Está genial! ¿Soy perfecta o qué? Rápido, tienes que probarlo. Abre grande, Día. No, no, señora Ye. Gracias, de verdad. Es perfecto. Sí. Bien, muy bien.
¡Qué bueno! ¿Qué preparaste? Huele muy bien. Cosas bonitas, cariño. ¿Cuál puedo comer? Dame una explicación rápida. Puedes comer todo esto. Los que no puedes comer están ahí atrás. Pero mientras, ya que estás aquí, prueba mi salsa. ¡Realmente grandioso! Si cocinas así, Musky debe estar más enamorado de ti. Amiga, bueno, ya que estamos hablando de eso, rompí con Musky. Y esta vez me siento cómoda. Es lo que es. Se agotó. Suficiente. Se acabó. Fini. Está bien. De todos modos, no se adaptó muy bien a ti, ¿sabes? Sueño con alguien un poco más guapo y carismático a tu lado. ¿Sí? De todos modos, vamos a dejarlo caer y llegar al grano. ¡Muah! Ahora puedes comerlos. Puedes comerlos. Pero mira, queso crema y yogur. Puedes diferenciarlos por el color, así que no toques nada blanco. Está bien. Míralos. Son tan hermosos. Hola, hermana. Estoy aburrida. ¿Puedes llevarme al centro comercial un momento? Elif. Por favor. Elif, déjame tranquila, por favor. Yvan me arrastró todo el día y voy a verme con Onur. Bien. Ay, ella tiene todo lo que necesita aquí. Está actuando como si la estuviéramos torturando. Ay, estoy tan aburrida de los cafés de por aquí, de verdad. Yo también. ¿Cuándo terminará el veto de tu hermano? Si estás hablando de la casa, quiero decir, no sé, podría llevar una eternidad. Pero estoy llegando a la subasta por la noche, ¿verdad? No habrá problema. Mi amor, dije que vienes. Por supuesto que lo eres. Solo tienes prohibido entrar a la casa. Te diré una cosa. Deberíamos ir a un hotel o algo así. Hilal, estoy preguntando cuándo terminará el veto de tu hermano y es como si estuvieras tratando de volverme más loco. Confía en mí. Mi hermano ya no puede volverse loco. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Se trata de la subasta. No podemos usar el salón A para la subasta. Oh, lo siento. Murat está nervioso. Pensó que la conferencia de prensa estaría en el edificio de la subasta. No dijimos que estaría en la oficina y no había nadie. Debe estar muy molesto. Por supuesto que lo está. Después de enterarse de que el salón no estaba disponible, dijo que pospondría la subasta porque el nuevo salón no es seguro. ¿Y acaso se canceló? No, por supuesto que no. Kivan insistió en que lo haremos. Se envió a los viejos guardias, firmó con una nueva compañía desde cero, se volvió loco. Ya veo. Así que es una subasta muy grande y prestigiosa. Hilal, es normal que tu hermano esté un poco estresado. No creo que debamos empujarlo. Tenemos un invitado mañana por la mañana. Harán una entrevista. No entiendo. ¿Quién será entrevistado? ¿Serás tú? No, nos entrevistarán a todos como familia. Ah. ¿Qué? ¿También nosotros? Como familia. La familia Coral. ¿Cuento como parte de esta familia? Oh, Dios mío. Necesitamos tomar un censo del hogar. ¿No sabes si eres parte de la familia Coral? ¡La familia Coral! Nos van a entrevistar a todos aquí. ¿Hola? ¿Debería venir también? Lo diré de esta manera. Aquellos cuyo apellido es Coral, levanten los dedos. ¿Yo? ¿Quién más? Yo. ¿Sí? Entonces, la familia Coral consiste en estas personas. Así que la entrevista de mañana será con estas personas. Muy bien. Disfruten de su comida. Les traje algo para probar del menú de mañana. Déjenme ofrecerlo así. Espera, espera. ¿Puedo probarlo primero? Por supuesto. Tenga. Oh, merci. ¿Puedo darles uno de cada uno? Quiero el que tiene bolitas. Por supuesto. Oh, eres tan dulce, querida. Ella es hermosa e ingeniosa, ¿no es así? Buen trabajo. ¿No es así, Yvan? Exactamente. Ella está muy, muy delicioso. Oh, esto me recuerda a Selvia. Me recuerda a esos malos aperitivos en la boda de tu primo. Oh, para nada. Esa fue una hermosa boda. Oh.
Tenías una alergia horrible. La boda fue agradable, no la alergia. Bueno, Eye, supongo que siempre haremos que las organizaciones coman estas hermosas comidas tuyas ahora, ¿eh? No lo sé. Ahora sí abramos este restaurante. Por supuesto. Mientras tanto, disfruten de su comida. Yo volveré a la cocina. Muchas gracias. Jefe, ¿no me prefiere trabajando en las calles? Amigo, no es como si no te quisiera trabajando en la calle. Me resulta ridículo desperdiciar a mi mejor empleado de escritorio en las calles. ¿No crees que tengo razón? Si digo que no, ¿te enojas? No. Mira, ¿cuál de esas golosinas crees que Hilal puede comer? No puede comer los blancos, tienen yogurt. Pero ella está prestando atención. ¿Cuántas personas en tu lugar crees que prestarán atención a eso? No muchos, ¿verdad? Tienes razón, jefe. Necesito mucho tu mente. Golpea aquí. Haces así. ¡Oh! ¿Ah? Estoy bien, jefe. Jefe, está bien. Le estaba mostrando algunos movimientos de lucha libre. ¿Por qué gritas? ¿Ves a lo que me refiero? Está bien. Continúa. ¿Qué trata de hacer? No hemos podido acceder a las cámaras en el cuarto de Elif desde ayer. Sin duda trama algo. ¡Hicieron planes! ¡Van a tener una fantasía! ¡No seas ridículo! Lo siento, jefe. ¿Qué hay en su mano? Haz zoom aquí. Enfoca esa imagen. Supongo que va a arreglar su cabello. Ella es muy arreglada, se cuida a sí misma. ¿Qué diablos hace? Aunque soy muy bueno en mi escritorio, estoy a la altura de ir a las calles, jefe. ¿Eye? ¿Ah? No te estoy reteniendo, ¿verdad? ¿Vas a alguna parte? No, fui al baño. Quiero bajar las escaleras y terminar los preparativos. Por eso actúo con tanta prisa. Solo quería decirte una cosa. Claro, dime. Mira, esta subasta de mañana es muy importante para nuestra familia. Las cosas que me hiciste probar eran tan buenas que me hicieron ser muy feliz. Quería agradecerte de nuevo por eso. No tienes que agradecer, no hay problema, de nada. Así que solo seamos felices y yo iré al lugar de todos modos, para los preparativos. Estoy seguro de que todo será genial. Por cierto, nunca puedo pasar tiempo a solas contigo, no hemos podido hablar mucho. Sí, pero lo haremos, tenemos mucho tiempo. ¿En serio? Acérquense. Necesitamos discutir el plan de robo. ¿Iré a las calles esta vez, no, jefe? La señora Ayla no estará allí. ¿Te han visto antes? ¿No? ¿Seguro? Estoy seguro, jefe. Piénselo, jefe. Estoy usando smoking como James Bond. Jefe, ¿qué le parece? Podrás ir como concepto. Melek, envía el plan del edificio a todos. De inmediato. Está hecho. El collar y otros materiales se mantendrán en la habitación que marqué hasta que comience la subasta. ¿Tomaré el collar, no, jefe? No, ella y yo lo tomaremos. Lo tomaremos, te lo daremos. Lo pondrás en otros materiales de limpieza y luego te irás. Muy bien, jefe, lo tengo. ¿Y cómo entrarás en la habitación? Esa es la parte más problemática del plan, porque solo una persona tiene acceso a la habitación. ¿Quién? ¿Quién? ¿Yivan?
El experto en gemas. Solo él puede entrar antes de que comience la subasta para verificar si son originales o no. Entonces, ¿qué haremos? ¿Secuestrar al experto y convencerlo de que trabaje con nosotros? Tampoco lo sé. Ofrecieron este trabajo a Mufid, se negó. Quizás puedas convencerlo. Eres la mejor. Ali. Jefe. Neutralizarás al experto. Convenceré a mi maestro. Cuando digo neutralizarlo, Ali. Ah, bueno. Le pediré que se neutralice de manera suave. De acuerdo. Los preparativos están hechos. Estamos completamente listos para la subasta. Oye, por cierto, no dejes que Onur se pare a tu lado como un anfitrión mañana. Lo tendré vigilado. Hermano, basta. Estás obsesionado con Onur. Es porque quiero que todo sea perfecto. Todo es perfecto. Solo cree eso. Por cierto, la comida de ella es increíble. ¿Verdad? Apoyo completamente a su negocio de restaurantes. Hermano, solo déjame ser para que pueda hacer algo por mi cuenta. ¡Santo cielo! ¿Cuándo me involucré en tu negocio? ¿Interfiero en tu negocio? Está bien. Mira, ella es muy talentosa. Manejaremos esto juntas. Te consultaremos y necesitamos tu perspicacia comercial superior y todos ganamos. Gracias. Por cierto, ella... ¿Sabes? Pregunto si tiene un amante, un novio, un peor es nada, algo. Espera un minuto. ¿Estás hablando en serio? Solo digo, es una hermosa chica. Es diferente, está atrapada en mi mente. Ella es diferente. Por supuesto, había alguien, pero se acabó. Es soltera. No, Hilal. ¿Quieres que hable con ella? Para nada. Déjame solo Hilal, preguntarle. Mira, no hagas cosas adolescentes. Hablaré con ella. Pero si necesito tu inteligencia emocional superior, definitivamente no voy a dudar en contactarte. No dudes en agendarme una cita. Te adoro. Ya. Chicos, el IF apagó su ubicación. No puedo ver dónde está ella. La llamé, pero no contestó su teléfono. Definitivamente está tramando algo. Bien, mamá, no pienses cosas malas rápidamente. Ella debe estar... ¡Kadir! ¡Kadir! Dime si escuchas algo. Kadir, ¿dónde está mi hermana? No vengas a esta casa sin encontrarla. Jivan, le dices al hombre que no vuelva a casa 10 veces al día. No puede hacer nada excepto volver a casa. ¿Dónde está esta chica? ¿Dónde está ella? No lo sé, madre, no tengo idea. Hay una entrevista por la mañana y una subasta por la noche. Mira lo que hizo tu pequeña ardilla. Nos mantiene despiertos. Ve a acostarte, Selby. Nadie te está reteniendo. Seguro que está de fiesta en algún lugar con sus amigos como lo hizo antes. ¿Pero dónde? ¿Con qué amigo? Es cierto, es cierto. ¿Podemos calmarnos un poco para pensar? Tu calma me matará, Murat. Estoy cansada de tu calma, hijo. ¿Esto es algo nuevo? ¿Es esta situación algo nuevo? Mañana, por el amor de Dios, ¿hasta cuándo? Dime, Eje. Onur. Elif no está. Tienes que ayudarme. ¿A qué te refieres? Se escapó de casa. Pues eso no me extraña. Ella hace cosas de vez en cuando. Es muy normal para esa familia. Hilal no te lo dijo. ¿Qué quieres decir con eso? Ella no lo hizo. ¿Y es normal que una niña de 17 años huya de su casa? Su familia la está sofocando tanto. Cada niño de 17 años está abrumado por su familia. Además, ¿qué tienes tú con Elif? Nada, solo estoy preocupada. Una niña de 17 años huyó de su casa. ¿No es normal que me preocupe? ¿Puedes ayudarme o no? Hilal ni siquiera necesitaba llamarme. Ella regresará pronto. Cálmate. No, no puedo calmarme. ¿Vas a ayudarme o no lo vas a hacer? No eres un agente. Localízala. No tenemos una bola de cristal dentro de la organización. Pues perdona, disculpa por pedirte un favor. Idiota. Musti. Elif se ha escapado de casa. Tienes que ayudarme. ¿Puedes averiguar dónde está? Hackea su teléfono o algo. Está bien, envíame un mensaje de texto luego. Adiós, Musti. Todos saben que ella lo hizo a propósito. Solo espera, cálmate. Esperemos. Vamos, a chicos, que venga la niña. En el IFA no ha subido ahora. Nunca. ¿Y si ella no viene yo mañana? Yo solía escapar todo el tiempo. No es la gran cosa mira tampoco. Mira quién está aquí. Bienvenida. Bravo. ¿Estás bien? ¿Eh? ¿Estás bien? Uh-huh.
Elif. ¿Dónde estabas? Estábamos muy preocupados. Mamá, no exageres. Solo salí de la casa por un par de horas. Mira lo que estoy haciendo. Estoy tratando de explicar lo que hice. ¿En serio? No queremos escuchar una palabra. Siéntate, hablemos. Está bien, maldita sea conmigo. Soy una persona repugnante y detestable, ¿de acuerdo? ¿Ya estás contenta? ¡Elif! ¡Me largo a mi habitación! ¡Elif! ¡No vas a ningún lado! Siéntate que vamos a hablar. ¡Siéntate! Oh, vamos a la cama, Murad, por la mañana. Las bolsas de mis ojos hablarán por mí en la entrevista. Selvi, no tendrás mucho de qué hablar mañana, ¿de acuerdo? Relájate, ve a la cama. Uy, entiendo, entonces, ¿no nos involucraron? ¿Es eso? ¿Cuándo hicimos eso? Oh, cállate, siempre nos excluyes. Bien hecho, muy bien hecho a todos ustedes. ¿Puedo permanecer en la agenda de esta familia durante un máximo de 10 minutos? Entonces todos tienen sus propios problemas. ¡Cállense! ¡Mi cabeza! ¡Ah, de verdad! ¡Que no entiendo qué tipo de familia es esta! ¡Por favor! ¿Qué tipo de familia es esta? Somos una familia que se ama y se cuidan unos a otros. ¿No es difícil vivir juntos en la misma casa? ¡Oh, en absoluto! ¡En absoluto! No, no, por supuesto que no. Como vivimos en la misma casa, sabemos muy bien todo el uno del otro. Así que nos apoyamos muy bien. ¿No es cierto, hermano? ¡Así es! ¿Cómo se llevan la suegra y la nuera? Bueno, nos llevamos muy bien porque somos como mejores amigas en lugar de nuera y suegra. Nos llevamos muy, pero muy bien. ¿No es así, mamá? Por supuesto, por supuesto. Lo somos. Entonces, señorita Hilal, ¿planea vivir en esta casa después de casarse? Tampoco es como si me casara mañana. Bueno, estamos escuchando algunas cosas. Bien, cuando haya una persona oficial en la vida de Hilal, definitivamente lo sabrán. No duden de eso. Así entonces decidiré dónde vivir cuando me case. Creo que mi hermana no puede ir a ningún lado. Porque su corazón no la dejará ir. Siempre pensará en nosotros. ¿Correcto, Hilal? Sí, así es. Muy bien. Entonces, Elif, eres la miembro más joven de esta familia. ¿Estás feliz de vivir en una familia tan llena? Sí, lo estoy. Increíblemente feliz. Me alegro de tener esta familia. ¡Qué linda! Vaya, pero qué hipocresía. Siempre una obra de infraestructura. Convirtieron esto en una construcción. Nos disculpamos por las molestias para el medio ambiente, señoras. En realidad no nos molesta en absoluto. Estoy muy confundido. La escena está lista. Cambio. ¿No es demasiado pronto? Viejo, hay una bolsa de aire en él. Deja que el señor Iset venga. Lo envolveré en algodón. Preparé una caída suave para él. ¿Ah? La señora Iset está fuera del metro. Ella viene... A ti. Vamos, prepárate. ¿Señora Iset? Sí, ya viene. Sí, Ali, sí. Ya va en camino. Pero ella camina muy lento. Es muy lenta. 3 minutos, Ali. ¿Por qué camina lento? Por la vejez, ella tiene ciática. Viejo, ¿esta persona es una mujer? ¿Una persona mayor enferma? Sí, Ali, sí. Ella todavía va hacia ti lentamente. Vamos, te queda 1 minuto y medio. Viejo, ¿abrí este agujero para una mujer? Sí, sí, señora Iset. Sus ojos también tienen una especie de miopía. Hay una posibilidad de que no vea el pozo y la caída. Recoge las señales de advertencia. Vamos, Ali, 1 minuto. ¿Qué? No. No lo haré. No puedo atrapar a una mujer. No leíste el archivo, ¿verdad? No leí el archivo. De haber sabido que era una mujer, haría otra cosa, idiota. Ali, es muy tarde. No tenemos tiempo. Nos perdemos. 30 segundos. Ay, no. Maldita sea. 29. 28.
27, 26, Dios, me estaba cayendo, Meli. ¿Dónde está ella? Señorita, señorita, el piso fue excavado. Por aquí. Se caerá, Dios no lo quiera. Ella dobló la esquina, se pierde. ¿A dónde debo ir? Ali, Ali, ¿por qué no leíste el archivo? Ahí viene, amigo. Es como si ya se hubiera caído. Ahí viene, Meli, no puedo mirar. Meli. Señora, déjeme ayudarle. Tiene un pie en la tumba. Venga. Gracias, por aquí. Hijo. Muy bien, señora, señora, santo cielo, ¿está bien? Meli, Meli, cambio. Viejo, ¿qué estás haciendo? ¿Qué le hiciste? No sé qué hacer. No sé qué hacer ahora, Lee. Cambio. No hice nada, ella solo se desmayó. Espera, voy a ayudarte. Idiota. No diga nada o la arrojaré al pozo. No vaya a decir nada. ¿Está muerta, señora? Ven. Su bolso. Le robarán el bolso. Espera. Calma, calma. Buscaré su bolso. ¿El bolso? Eres un idiota. Tenía un yeso en la oficina. ¿Sigue ahí? Conduce con cuidado. Hablaré con el jefe. Jefe, eliminé a la experta. Ahora la única opción es el señor Muffit. No lastimaste a la mujer, ¿verdad? No, jefe. La puse en un yeso. ¡Rompiste sus huesos! No. Primero la noqueé, luego la puse en un yeso. Cuando despertó, le dije que su pie estaba roto. La envié a casa. Vaya, amigo. ¿Qué tipo de mente tienes, ah? Muy bien, muy bien. Maestro, lo siento. Fue una llamada importante. Siéntate, Onur. Te iba a llamar ayer. No pude dormir. ¿Y eso por qué? Onur, eres un hombre muy inteligente y extraordinario, pero a este ritmo terminarás enloqueciendo. Lo harás, hijo. ¿Por qué? ¡El destino! ¿Qué podemos hacer? Escucha, te enseñé paciencia, hijo mío. Paciencia, pase lo que pase, ¿de acuerdo? Mucha paciencia, paciencia, paciencia. Bien. ¿Lo que yo digo significa algo para ti? Por supuesto. Como siempre, fue una lección de vida muy importante para mí. Bien. Qué bueno. ¿Ibas a decir algo? Maestro, ¿rechazó la subasta a Kamerjan? Llamaron a la señora Iset. Hablé con la señora Iset y sabe que tiene una pequeña ciática. Sí, ella tiene ciática. Y es miope a 15 grados. Mira los diamantes con un microscopio. No hagamos que se canse la señora Iset. Hay muchas escaleras allí. Después de todo, eres fuerte como un hombre joven, maestro. ¿Como un joven? ¿Viste al joven con el que estaba tu tía? ¿Quién? En su momento solía ser un buen joven. Nadie me apreció. Suficiente. He tenido suficiente. Maestro, paciencia. ¿Qué paciencia? ¿Cuál paciencia? Ya no me queda. Ya son 40 años. Nadie soporta eso. Sí. Maestro, por favor, disculpe ahora. Tengo algunos negocios. Ah, podemos contarle. ¿Verdad? ¿Es un trato? Dígame. Está bien, iré. Pero solo para ti. Para tu salud mental. Para mantenerte sano. Maestro, paciencia. 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 Hilal, estoy bien. ¿Te ves bien, hermano? Adelante. Bienvenidos. Bienvenidos.
Oh, señora Sunbowl, señorita Bacar, hola, adelante. Bienvenidas. Adelante. Adelante. Oh, Kemmer Jans. Oh, hola, bienvenidos. Se ven tan elegantes. Bienvenida. Bienvenidos, amigos. Bienvenidos. Hola. Hola. Bienvenidos sean hola, todos. Hola, un gusto. Gracias. Sean hola, bienvenidos. Bienvenidos. Hola, bienvenidos. Mi esposa Selvi. Bienvenidos. Hola, bienvenidos todos. Tomemos una foto, ¿les parece? Oh, qué buena idea. Espera, iré al lado de mi madre. Estoy lista. ¿A cuál vemos? ¿Señor Jivan? La policía atrapó a los que nos robaron la daga. Desafortunadamente, la daga fue entregada al museo. ¿Me lo dices en este momento? Sal de la foto. ¡Oh, señor Moffitt! ¡Sea bienvenido! Bienvenido. Vamos, iré para... Hola. Hola, ¿qué tal? Elif, ven aquí, niña. Elif, déjame ven aquí. Pararme en el medio. Mete la panza. ¿De qué hablas, mamá? Cariño, tu panza está otra. Un poco hinchada. Mete la panza. Cállate, mamá. Elif, enderezate. Sonrían. ¿Señora Ayla? Señora, bienvenida. ¿Pidió un poco de agua? Muchas gracias. Disfrútela. Señor Moffitt, ya podemos ir a la bóveda para su examen. Vamos, vamos. Vaya usted adelante. Bienvenido, señor. Gracias. Buena suerte. Que tenga buen día. Igualmente, señor. Muchas gracias. Onur Karasu. Bienvenido. Gracias. Mira toda la alta sociedad aquí. Por el amor de Dios, parece que jamás hubieras visto un humano. Vemos a mucha gente aquí, Murat. Mira, incluso estamos siempre de lado. Nunca nos presentan. Siempre es lo mismo. Estoy satisfecho con mi situación, lo estoy. Pues quédate aquí parado como un espantapájaros, Murat. Iré Vete. A ver a mi madre. Hola, hola. ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal, Onur? Bienvenido. Gracias. Vaya que es una gran organización. Uh-huh. Supongo que usted la organizó, ¿verdad? Hilal me lo dijo. Sí, así es. Yo la organicé.
Genial. Creo que incluso convenció a los Camarillans para el Ojo del Sahara. ¿Eso es cierto? Sí, sí, es cierto. Los Camarillans han ocultado el Ojo del Sahara fuera de la vista durante años. Lo veremos por primera vez esta noche. Buen trabajo, hermano. Oh, gracias. Estoy realmente emocionada. Yo también. Yo también. No podía perderme este momento histórico. Le agradezco mucho por invitarme. Te agradezco a ti por venir. Gracias. Me tomaré una copa, ¿sí? ¿No es genial? Es genial. Lo manejamos bien. Mi hermano comenzó a emocionarse. Eso es bueno. Oye, ¿dónde estará ella? No lo sé. ¿Está invitada a la subasta? Vamos, Onuri. ¿Iba a pasar todo el rato en la cocina? Claro que está invitada. Cenicienta. ¿Esa es allí? Te ves tan hermosa. Estoy celosa. Gracias. No es demasiado, ¿verdad? Para nada. Te luce perfecto. Sí, te luce perfecto. Vamos, déjame echarte un ojo. Mi querida amiga se ve muy hermosa. Gracias. Eche, eche, eche. Ah, lo siento. Estoy sin palabras. Luz es tan hermosa esta noche. Te lo agradezco. Espero no haber sido grosera contigo. Pero eres muy, muy, muy hermosa. Y la verdad no sé qué decir. No sea ridículo. Es una persona que se comporta como lo siente. Estoy muy feliz. Gracias. Por cierto, me hiciste una promesa. Hablaremos solos. No lo olvides. Pues claro. Jivan. Cariño. Tú y mi hermano se llevan muy bien, ¿no? Bueno, él es una persona amigable y yo también. Tú me conoces. No lo sabía. Señor Jivan, los exámenes terminaron. Ya podemos entrar. Maravilloso. Invitados excepcionales, los exámenes de nuestro estimado experto, el señor Muffit, han terminado. Por lo tanto, ahora podemos comenzar nuestra subasta. Por favor, vayamos al pasillo. Mi señora. Mi reina. Cariño, voy a la cocina porque no me siento cómoda, ¿bien? Estate, que te diviertas. Cariño. Diviértete, Onur. Cariño, necesito hacer una llamada. Será mejor que lo haga antes de que comience la subasta. Pero date prisa, porque tengo una sorpresa muy importante. Muy bien. Eje, no te alejes. Vamos a la bóveda. Oye, mejor date prisa. ¿Está bien? ¿Está bien? Cálmate. Ah.
¡Sí! ¡Lo tengo! ¿Cómo la abriste tan rápido? ¡Vacía! ¡Está vacía! ¿Dónde está el ojo del Sahara? ¡Melek! ¿Dónde está el ojo del Sahara? Jefe, todas las demás joyas están en subasta. El ojo del Sahara sería el último en salir a la venta tras una pausa. Tiene que estar ahí. ¿Qué dice? ¿Dónde? ¿Dónde está? ¡Di algo! ¡Onur, vamos! ¿Qué está diciendo? Mi amor, ¿has notado un cambio en mí? ¿Cómo se ve? ¿Me queda bien? La operación se cancela. Pasemos al plan C. ¿Cuál es el plan C? La mezcla especial de Ayla. Puedes decirme. Este. ¿Este? Sí, a la izquierda. Bien. Queridos invitados, estamos muy cerca de ese momento tan curioso. La pieza más rara de la colección camerjana. Veamos quién será el nuevo dueño del ojo del Sahara. Por favor, denle un gran aplauso a la familia Camerjan una vez más por su contribución. Te queda genial, hermana. Gracias. Chicas, es una pieza realmente increíble. Realmente brilla a 10 metros de distancia. Discúlpenme. Te ves deslumbrante, como siempre. Muchas gracias. Mi hermano me eligió como modelo. ¿Puede encontrar a alguien mejor que tú? Esto saldrá a la venta después de hacer un receso. Solo toca y siéntelo. ¿Será mío algún día? Por lo que he oído, el príncipe de Qatar lo quiere. Quizás tengas que esperar un poco más tu turno. Supongo que sí. ¿Disponible? ¿Hay alguien adentro? ¡Limpieza! ¿Dónde has estado? Te he estado buscando. ¡Cállate! No me hagas empezar. ¿Puedes hacer algo para desmayarla con los artículos de limpieza? ¿Yo? Por supuesto. Está bien, vete. Hilal vendrá pronto. La dejarás inconsciente. ¿Sí? ¡Vete! Cuando venga Hilal, vas a noquearla. ¿Qué haces? ¿Qué haces? No lo sé, tenía mucho pánico. No me digas que te dio. Vamos, abre la puerta. Ay, creo que se desmayó. Se desmayó. Retrocede.
De verdad lo siento mucho, Lola. Está bien. Ping, ping, ping. ¿Qué pasó? Tenemos el collar. Todo está hecho. Hilal está ahí desmayada. Lo logré, jefe. No se despertará en una hora. Tú no hiciste nada. La chica se va a intoxicar por tu culpa. ¿Qué sucede? ¿Cuál es el problema? No hay problema. Está bien. Vamos. Toma esto. ¡Ayuda! ¿Qué ¡Ayuda! Haces? ¡Toma ¡Oye! Esto! ¿Pero qué haces? Ortasında durdum düşünüyorum Kalbimden korktuktan sonra Ben niye yaşıyorum Yalan, 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 yalandan ¡Abre la puerta! ¿Por qué estamos aquí? Kolay, kolay, ¡Onur! Yandan. ¡Abre la puerta! ¡Onur! ¿Qué vamos a hacer aquí? ¿Qué haremos? ¿Vas a hacer lo que yo creo? ¿Vas a hacer lo que yo creo? Déjamelo a mí. ¡Abre la puerta! Sostente. ¿Confías en mí?